Muy buenos días para todos. Vamos a celebrar esta Santa Misa en sufragio de José Luis Rivaldos Parra, intención María Odilia Salazar, y en sufragio de Félix Honorio Farfán Silva, primer día del Triduo. Intención, perdón, me equivoqué, solamente por José Luis Rivaldos Parra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. En silencio pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone sus pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Te pedimos, Señor, que concedas a tu siervo, José Luis, por la gloriosa pasión de tu Hijo, el deseado perdón de sus pecados, para que al conocerte en verdad, pueda gozar siempre en tu visión, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón, el mes de Etani, el mes séptimo, en la fiesta de las tiendas. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo habían las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo:
El Señor puso el sol en el cielo, y el Señor quiere habitar en la tiniebla. Y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estabas en Éfrata, la encontramos en el soto de Har. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca, y cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Ustedes recuerdan en estos días, los que vienen a misa asiduamente, cuando nos hablaban del paralítico que fue llevado en la camilla por unos hombres, se quitaron el tejado y lo colocaron a los pies de Jesús. Hoy vuelve a tocar el tema de la camilla. Y vuelve a tocar el tema de aquellos que están impedidos físicamente y por lo tanto son excluidos. Recordemos que la camilla significa el pasado, nuestro pasado, nuestro pecado. Cuando la camilla queda libre, es de donde nos sacó el Señor. ¿Qué es lo interesante hoy? Que en el episodio que les estoy recordando para llegar a este, la fe no era del enfermo, simplemente era de quienes lo llevaban. Aquí hay una combinación: quienes llevan a estos enfermos y los enfermos que están en espera de poder al menos tocar una puntica del manto de Jesús para quedar sanos. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. O sea, se convierte como en una promesa de fe. Si yo estoy convencido de quién creo y qué quiero en mí, eso es una realidad. Si yo decreto en el nombre del Señor que estoy sano físicamente y espiritualmente de todo lo que me ha afectado en algún momento, Dios entonces hace la obra y nos sana. Pero entonces podríamos preguntarnos: Padre, es que yo creo, yo he orado y supliqué la sanación por mi ser querido y murió. Entonces, ¿cómo es posible?
Y ahí es donde aparece la situación. Dios sana de dos formas: espiritual y corporal. Espiritualmente, cuando la persona es tocada por Dios y su sanación es la purificación de su alma, el perdón de sus pecados, y le abre las puertas del cielo para estar con Él. Y físicamente, que es cuando el Señor no solamente sana la parte espiritual, sino que la parte corporal también queda restablecida. Y por eso vemos a veces muchas personas que decimos: es que está viva de milagro, está viva o vivo por la fuerza de Dios, que le restableció en dos momentos. Pero Dios, en esa forma de sanar, pues nos sana a nosotros de la forma que más nos conviene. Y es la parte que a veces es difícil de entender. Estas personas, con solo tocar el borde de su manto, quedaron sanas, porque estaban convencidas de lo que Dios había hecho. ¿Qué tan convencido estoy yo de lo que Dios hace en mí, en mi vida? Y esa es una respuesta que solamente puede darla cada uno. Yo puedo dar mi respuesta, yo como sacerdote, como cristiano, pero los que están sentados allá, los que están atrás de la pantalla, ¿cómo pueden responder a esa premisa de Dios? Que se convierte, como les dije, en una promesa, en la promesa de Dios, que tiene el poder para sanar, restaurar la vida del ser humano, porque hemos sido creados a imagen de Él. ¿Cómo se convirtió en una promesa el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley? ¿Qué les recordaba el arca de la alianza al pueblo de Dios? Que habían sido liberados de la esclavitud. Pero en ese proceso de la liberación de la esclavitud, durante 40 años murieron muchas personas. No todos llegaron a la tierra prometida, empezando por el mismo Moisés, que solamente pudo ver la tierra prometida y ser sepultado fuera de ella, porque había dudado de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Creer. Creer sin tanto presupuesto racional. Creer simplemente en fe. Como cuando los abuelos nos decían: ¿qué es creer? Creer en lo que no se ve. Y no se cuestionaba. Hoy en día nuestra fe se cuestiona demasiado. Y a raíz de cuestionamientos de fe, nuestro proceder también cambia. Por lo tanto, que el Señor nos ayude. La Santísima Virgen María nos regale el don de la fe. Pero sobre todo, que en nosotros exista una sanación al recibir la palabra, al recibir la comunión, al recibir a Jesús, que se hace vida para nosotros. Amén. Señor, con tu espíritu.
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, suplicante, Señor, el sacrificio por tu siervo, José Luis, para que quien ya conoció el don de tu iluminación se alegre en la unión perpetua contigo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos, por él los ángeles y los santos te aclaman. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el que eres salvación, y te damos gracias porque es digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, nuestro párroco Luis Mario, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo José Luis, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Bartolomé y Santiago, y cuanto vivió en tu amistad tras de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de Dios, con nuestra fe perseverante, oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense en el saludo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Por medio de su espíritu.
Oremos. Satisfechos con el alimento de vida que restaura, te suplicamos, Señor, que nuestro hermano José Luis, purificado de todo pecado, pueda pasar a la compañía celestial, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Son las cenizas de José Luis? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz día para todos.